from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride, that's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me. Buenas chicos, acabo de llegar a casa y la verdad, estoy agobiada de reuniones, de trabajo. Hoy tenía que grabar vídeo, voy a coger esto porque veo que no se me ve bien. Me voy a escapar a la playa, que seguiré trabajando en la playa porque yo no desconecto y seguiré con mis movidas. Digo, pero de camino les cuento a mis geeks, que son lo mejor del mundo mundial, a qué me dedico, porque muchos me preguntáis, Vero, que si eres ingeniera, que si eres youtuber, exactamente qué es de tu vida y cómo llevas el tema de la ansiedad. Pues nada, os lo cuento de camino a la playa, así que os venís conmigo a la playuki. A tomar eso en un rato, vamos. Voy a aprovechar y me voy a llevar esta lente para el iPhone para probar algunas fotillos y el libro este, que siempre va bien también. Y como no, los Beats, aunque tengo ahí los Sony, que los tengo pendiente de probar, pero ya los probaré en otro vídeo. Os voy a enseñar que tengo aquí todo el fregado. Estos auriculares de Sony, que ya sabéis que son súper top. Yo les tenía el vistazo, bueno, y me los han enviado para analizar. Y me va a dar mucha envidia porque los quiero y al final acabaré comprándomelo. Pero bueno, de momento voy con los Beats y me voy a la playita o sigo hablando. Camino de... ya estamos llegando. Quedan 5 minutitos. Por cierto, la verdad que llevo cosas del año pasado. Estas cosas están hechas polvo. El vestido me queda estrecho. Es lo que tiene. Peso 5 kilos más que el año pasado. Estoy preguntando mucho últimamente, más de lo habitual. Supongo que como me seguís por Instagram y ya veis que voy contando por ahí mis problemillas con la ansiedad y con todo, os quería aclarar a qué me dedico. Porque precisamente hubo un comentario en un vídeo de mis viajes, un vídeo de viajes a Tailandia, de un hater, amigo. Los haters ya los considero que forman parte del mundo YouTube y hay que quererlos también, hay que quererlos. Lo que comentaba es que, bueno, era un viaje express, bueno, un viaje express, era mi viaje a Tailandia, en el cual solo pude estar 2 semanas por motivos de trabajo. Y me ponía como en plan postureo de que vaya a viaje express, que eso no es un viaje ni nada, que eso es turismo ahí por posturear un poco. Yo entiendo que hay muchísima gente que le pueda resultar muy útil un viaje, organizar un viaje de 2 semanas y explicar un poquito mis consejos, porque hay mucha gente que no tiene más tiempo para vacaciones, o sea que yo creo que es el antipostureo y lo hice en plan súper económico, de dormir en albergues, de rollo mochilero, entonces hay de todo. Pero bueno, quería comentar sobre todo el tema este del postureo, porque hay mucha gente que a mí me ha dicho que se pensaban de mí, que yo no pegaba palo al agua y que era la típica posturetis de Instagram. Posturetis yo, ¿sabes, amigo? Entonces os quiero explicar exactamente a qué me dedico, aunque creo que ya hay más de un vídeo en el que lo digo. Yo soy ingeniera electrónica, entonces además del mundo de YouTube, en donde me estáis viendo haciendo vídeos, y el mundo de social media, porque también trabajo con el nuevo equipo que hemos formado de Vidoers, realizando pues todo lo que tenga que ver con social media para empresas y tal, que contacta con nosotros. También he realizado formaciones. Aparte de todo esto, pues yo realmente mi trabajo con el que me gano la vida es como ingeniera en una planta de tratamiento de agua. Yo cojo agua del mar, capto agua del mar, la potabilizo y básicamente es para consumir en todo lo que es el área de Barcelona. ¿Qué pasa? Que en donde yo trabajo como ingeniera, en este sitio, yo estoy ahí en control de proceso, trabajamos a turnos, mañana, tarde, noche, tampoco puedo grabaros nada, no se me permite grabaros nada, si no ya me encantaría a mí grabar el día a día de ese trabajo. Además hay cosas muy, muy interesantes que creo que os molaría, pues el tema de SCADA, que es para controlar todo el tema de las máquinas, ¿vale? A nivel de programación, también pues a la hora de calibrar el tema de la instrumentación, todo esto yo creo que es algo que os molaría, pero claro, no se me permite, si no, yo encantada de grabaros allí pues todas las cositas, pero entended que no me deja, que no me deja. Try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would.
And before you there was no one who understood. Voy a proceder a un unboxing en la playa. Vamos a ver qué lleva. Súper original esto, ¿eh? Viene una bolsita. Oye, pesar pesa, ¿eh? Y aquí lleva el clip para el iPhone. Ya no viene nada más. Que viene esta funda también. O sea, tienes las dos opciones, para ponerlo con la funda directamente o para ponerlo con el clip. Bueno, he estado probando el accesorio de la lente. Voy a poneros esta vista, ¿no? Que mola más así con el fondo de mar. Y de verdad que muy contenta. Ir a mi Instagram, que he subido alguna fotillo, y iré subiendo también alguna más. Ha sido el unboxing y os seguiré contando en siguientes vídeos. Este vídeo era básicamente para contaros un poquito el tema de la ansiedad y de lo que me dedico. Espero haberos sacado de dudas en cuanto a mi trabajo. Básicamente lo que quería deciros y contaros era que tampoco juzguéis tanto el tema de ver a gente en Instagram. No sabéis el curro que hay detrás. Yo sé que a los youtubers últimamente se les persigue, básicamente. Yo no sé si es envidia el hecho de querer o no atreverse a dar el paso y ponerse delante de una cámara y hacerlo, pero yo lo que quiero decir es que no es fácil para nada. A mí toda la ansiedad me viene de la sobrecarga de trabajo que tengo en un lado y en otro, de querer estar al 100% con vosotros haciendo vídeo, y la verdad que al final pues hay que frenar un poco. Y me duele mucho cuando la gente se piensa que me estoy básicamente columpiando y sin hacer nada, y vivo de las rentas de mi padre, cuando somos una familia humilde, súper trabajadora, y nada más, me lo he ganado todo pasito a pasito, y todavía me queda mucho camino por trabajar y por llegar a lo que yo quiero hacer, que al final es poder dedicarme a esto íntegramente sin tener que dedicarme al resto de cosas, ¿no? Como reflexión también quería deciros, con el tema de la ansiedad precisamente, que yo, pues bueno, lo voy teniendo controlado a etapas. Ya habéis visto que mi problema sobre todo es que no soy nada constante cuando llega según qué cosas, sobre todo cuando veo que dejo de tener, de poder estar con los míos, cuando dejo de poder controlar a... Pensaba que me robaban, ¿sabes? A mí me afecta sobre todo cuando veo que no puedo estar con mi gente, cuando veo que empiezo a no ver a mi familia, a mis amigos y tal, y entonces ahí ya me empiezo a agobiar. Pero cuando no viajo necesito también desconectar de esa forma, porque si no, moriría quemada. Pero sí que es verdad que últimamente YouTube ya no es lo que era, está cambiando, y eso también genera muchísima frustración a los creadores de contenido como yo, que estamos ahí en el camino de empezar, que bueno, cambia todo y hay que reinventarse, porque lo otro ya está inventado y no se siguen las normas que seguía antes YouTube para poder posicionarte, movidas de estas, y no tiene sentido. Hay veces que pienso, no tiene sentido que esté mirando gráficas y morirte con las estadísticas y tal, y soy como Instagram, que cambió hace muy poquito el algoritmo, luego lo volvieron a cambiar y tal. Y al final es intentar hacer lo que te gusta y lo que quieres para no quemarte, porque si no morirías quemado de mirar estadísticas y tal, y ver que no sale. Obviamente hay que hacerlo, porque tienes que, si quieres dedicarte a esto, tienes que tener un poquito de guía en este sentido. Pero yo creo que, bueno, ahora mismo estoy apostando por hacer lo que quiero, por crear este tipo de vlogs y este tipo de contenido, que espero que os esté gustando. Y básicamente esta era mi reflexión. No quiero que sea un tostón de vídeo, ha sido una especie de cafetube en la playa, más que cafetube, un mojitube en la playa. Y nada, espero que os guste, lo subiré pronto. Darle like, comentarme si os gusta este tipo de vídeos, si queréis que hable más de la ansiedad, del trabajo, de movidas un poquito más personales. Yo encantada de compartir estos ratitos con vosotros, y seguidme en Instagram sobre todo y compartid. Nos vemos, chicos, gracias por estar ahí.